Hola, muy buenas. Aquí Pedrito Z. A raíz de la repercusión que ha tenido mi vídeo anterior de instalar HBO Max en Amazon Fire Stick, he decidido crear una serie sobre cosas que se pueden llegar a hacer, gadgets y demás cosas sobre Fire Stick TV. Antes de nada, pues dar las gracias a todos los que hayáis visto este vídeo, o a los que lo vayáis a ver, o a los que no lo habéis visto, pero estáis aquí viendo este, ¿vale? Porque sin vosotros, pues esta serie, pues no tendría sentido. En esta ocasión, lo que os voy a traer va a ser la forma de instalar el mando de Play 4 en Amazon Fire Stick. Ya sabéis que desde la App Store de Fire TV se puede instalar varios juegos que te vienen de serie, ¿vale? Entonces, claro, no sé si lo habéis intentado alguna vez, pero con el mando de Fire Stick es, ¿cómo decirlo finalmente? Es una puta mierda. Y en esta ocasión, pues eso, vamos a traer la forma de hacerlo fácil, sin rootear, sin tocar nada. Es la cosa más sencilla que hay. Instalar el mando de Play 4 en Fire TV, ¿vale? Pues espero que os guste. Vale, me vuelvo a ayudar del proyecto para poder explicaroslo. La única cosa que vamos a necesitar aquí es un Amazon Fire Stick que ya tengo proyectando con el proyector, redundancia, y un mando de Play 4 normal y corriente. Ya lo veis que no tiene nada especial, no es pirata, no es un mando de PC con la forma del mando de Play 4, es un mando original de Play 4, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser ir a mandos y dispositivos Bluetooth, ¿vale? Mandos de juego. Yo ahora mismo tengo que desinstalar este, ¿vale? Que, bueno, lo desvinculo. Y la única cosa que hay que hacer es darle a añadir mando, esperar a que esté buscando, coger el mando de Play 4 y apretar el botón Share y al de PS a la misma vez. Como veis, lo aprieto, ¿vale? Hasta que empiece a parpadear de esta forma, ¿vale? Una vez esté parpadeando de esta forma, mientras busca mandos, ¿vale? Ya ha detectado el Wireless Controller. Le damos. Una vez ha encontrado el mando, lo único que tenemos que hacer es apretar al botón de seleccionar para que se vincule el mando. Y ala, ya tenemos vinculado el mando de Play 4. Ahora, como podéis ver, puedo usar Amazon Fire Stick. Puedo utilizar el mando como si fuera el mando de Amazon Fire Stick, con la particularidad de que si iniciamos algún juego en la Play Store, bueno, en Play Store, de la Store de Amazon Fire, podemos utilizar el mando en vez de el mando en vez del mando. No, usaremos el mando de Play 4 en vez del mando este, que no es óptimo para jugar. ¿Vale? Vamos a nuestras apps. Y tengo aquí un jueguecillo de mierda. Que como ya lo había probado, pues le damos a continuar. Como veis, juego como el culo, pero
puedo utilizarlo perfectamente. No quiero comprar un juego completo. A ver, no hay ningún problema a la hora de utilizarlo. Y bueno, aviso de que habrán futuros vídeos, porque para esta mierda de juegos no vas a conectar un mando de Play 4, pero van a haber unos futuros vídeos en los que meteremos emuladores y juegos de diferentes consolas retro, para poder tener una experiencia de Amazon Fire Stick más completa, ¿no? Imaginaos poder tener vuestros juegos favoritos de la infancia con vuestro mando y jugarlos en Full HD. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado y os ha sido útil, pues darle un like. Si veis que este tipo de contenido os puede interesar, que bueno, como he dicho, voy a lanzar una serie de Amazon Fire, pues suscribiros. Soy muy friki, o sea, haremos muchas más cosas aparte de Amazon Fire Stick, así que estaros alerta. Muchas gracias y hasta luego. Una última cosa, supongo que vosotros querréis utilizar el mando de Play 4 solo cuando estéis jugando. Y claro, al no tener el sistema operativo de Play 4, pues como que no es a pulsar y para apagar el mando. Entonces, cuando veáis que ya habéis terminado con el mando y no queráis dejarlo encendido hasta que se le acabe la batería, y cuando tengáis que volverlo a usar, esté sin batería, lo único que tenéis que hacer es, para apagar el mando directamente sin nada, botón PS y lo aguantáis pues unos 15 segundos. ¿Vale? El mando se ha apagado. Lo digo porque, bueno, cuando lo he estado utilizando, después cuando he terminado, he tenido ese problema. Y tenéis la solución. Para que no me digáis, oye, pero ¿y ahora cómo apago el mando?